Bueno, pues hoy estamos presentando las etapas en defensa del tren rural de la provincia de Jaén, dando continuidad a las que ya hicimos en su momento en la provincia de Córdoba. En definitiva, defendemos el tren en los pueblos y ciudades medias de Andalucía, defendemos la lucha contra el cambio climático, defendemos la lucha contra la despoblación de los pueblos y, en definitiva, defendemos el tren como medio de transporte prioritario ante las circunstancias que todo el mundo conoce, que se está priorizando, se está dando esa prioridad a los medios de transporte individuales a través de los vehículos y demás que contaminan con los combustibles fósiles, y lo que queremos es invertir esta tendencia en beneficio del medio rural, en beneficio del medio ambiente y en beneficio de fijar la población en los pueblos y ciudades medias. Como no podía ser de otra forma, nuestra organización dentro de Andalucía pues apoya un tren público y social y además ecológico, y por eso hoy nos hemos trasladado aquí a Jaén, que es una de las provincias de Andalucía que peores conexiones tiene, tanto ferroviaria como de otro tipo, pero en este caso ferroviaria, y que debemos todos y todas defender un tren que sea, bueno, sobre todo público y social, ¿no? Y además, pues que podamos revertir en la medida de lo posible este cambio climático, que es inevitable prácticamente, y que evidentemente podamos poner trenes en las vías, que es lo que está demandando Jaén, y que saquemos coches de las autovías. Muchas gracias.